Hello, Maritza. Hi, Maritza. Hi. Hi, Clemencia. How are you? Hi. Excelente. Good night. Good evening. Good evening. Ah, de verdad. Yes, good, good. Good night es cuando ya se va, ya se quiere ir. Who are you? Mira, Maritza, ya se quiere ir. Está entra. Hello, Irma, how are you? Están cayendo truenos y relámpagos aquí. Otra vez anda comprando. Mire, el 60% de descuento tiene atrás. No me había fijado. Solo andaba buscando un lugar donde no estuviera mojado. Está muy mojado ahí. Sí, cayó una tormenta tremenda. Sí, aquí estuvo lloviendo también, pensé que se iba a ir la luz. Sí, igual. También yo de la casa, mi sobrino me trajo, salimos a la hora de la gran tormenta. Ok, bueno, bienvenidos a su clase de inglés. Welcome to your English class. Todos tengan una muy buena noche. Y vamos a comenzar con la clase de hoy. Ayer estuvimos hablando, leyendo un diálogo, ¿verdad? En el cual estuvimos aprendiendo muchas palabras y muchas expresiones. Todos ustedes lo leyeron y estuvo bien divertido, porque estuvieron aprendiendo muchas, estuvieron desarrollando la articulación. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a terminar los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Pero antes de terminar la plataforma, el último ejercicio, vamos a tener una lectura, en la cual vamos a aprender unos vocabularios que va a ser necesario para terminar el ejercicio de la plataforma. Entonces, vamos a hacer la última, voy a compartir pantalla con ustedes para poder... A mí también una toallita. Ok, vamos a ver. Estuvimos viendo esto ayer, ¿verdad? Clemencia y Marisa, estas actividades son las que estuvimos viendo ayer. Entonces hoy lo que vamos a hacer, la actividad esta, la 513. La 513, we're going to listen to the sound and respond in each numeral. Gracias. Ok, entonces. 13. Sí. Recuerden que. What is she doing? Vamos a hacer la plataforma, la vamos a terminar ahora para que nos quede solo el examen para mañana. Y sí, ayer estuvimos nosotros trabajando en unos ejercicios y un vocabulario. Es que hoy vamos a hacer la plataforma basado en el vocabulario que estuvimos viendo ayer. ¿Ok? ¿Me escucharon? Yes. Yes. Ok, very good. Yes. Ok. Entonces voy a poner el audio. Y voy a poner el audio y ustedes me van a decir qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, what's Mary doing? Ahí el audio va a decir qué es lo que está haciendo ella y ustedes me van a tratar de interpretar qué es lo que dice ella, ¿ok? Ok. Answer questions about each sound. ¿Qué es lo que escuchó en el audio? ¿Qué escucharon en el audio? Es un sonido, perdón. ¿Un sonido de qué? Como que es agua. Como que es agua, sí. Pero solo le hace... Sí, pero o se oyó como un pito ahí. Escúchelo otra vez. Escuche.
¿Escuchó? ¿Escuchó como un pito? Como un pito, viento. Sí, y oyó como que dije, pip, pip. Entonces, si se escuchó como un pito, ¿qué es lo que está haciendo ella? Tocando el pito. Manejando. Tobilla. Yes. She's driving. Run. She's driving. Ella está manejando. Porque se oyó un pito ahí. Pip, entonces ella está manejando. Como dice Mari, Mari, what's Mari doing? Entonces ahí dice, what's Mari doing? ¿Qué está haciendo María? She's driving. Ella está manejando. Vamos a ver el otro. Vamos a ver qué más está haciendo María, ¿ok? Escuchen. Ok, ¿qué es lo que estaba María haciendo? ¿Qué se escuchó que estaba haciendo María? Pues yo no lo escuché. ¿No escuchó? No. Escuchemos otra vez. Ese es uno. Ese es el uno. Ahí viene el 2. ¿Qué se escucha? Se escucha como que está, como que es agua que está chapaleando. Nadando. Nadando, yes. Yes, she's swimming. She's swimming. Swimming. She's swimming. Nadando. Vamos a ver el tercero. A ver qué está haciendo. El tercero. ¿Qué se escuchó? Tres. Como que está lavando trastos. Sí. Sí. Como que está el trasto, ¿verdad? Pero si hay más gente ahí. Sí. Si hay más gente, ¿qué estará haciendo con los tenedores y los cuchillos y los platos? Comiendo. Yes, she's having lunch. Yes, she's having lunch. Okay, buen trabajo. Vamos a ver qué está haciendo Mary en la cuarta. Vamos a ver. ¿Vamos a escuchar? ¿Qué se oye ahí? Música. Música. Music. Music, ok. Entonces, ¿qué está haciendo ella? ¿Y qué? Como que está... Viendo que... la tele. ¿Sí? Ese no es, ese es el sonido que uno de ustedes está haciendo. Ok, vamos a ver si lo podemos escuchar aquí más. Questions about each sound. One.
Es que yo más creo que porque todos tenemos los micrófonos encendidos. Sí. Ok, ¿cómo se oyó eso? No. Ponemos otra vez. Se oyó como que estaba cambiando, como cantaba cambiando difusoras. Como que estaba en el West Television. Yes, yes, television, ¿verdad? ¿No? Estaba cambiando como la televisión. Entonces, she's watching television. She's watching television. Yes. Y vamos a ver la otra que está haciendo ella. ¿Es ahí? Que te va a caer. Five. Esa. Escuchando música. Ok, sí, sí, como que está escuchando música, ¿verdad? Como que está bailando en alguna parte. ¿Sí? Entonces, she's dancing. Está bailando. Pero sí, a veces escucha música. Vamos a ver el number six. Six. Okay. Número seis. ¿Qué sonido es ese? ¿Qué sonido escuchó, Stephanie? No le escuché, teacher. Ok, vamos a ver. Vamos a poner otra vez. ¿Cómo que se escucha? Como que agua, como que están echando agua, ¿verdad? No. Como que fuera caminando. Oiga, otra vez. Six. El ID es 88. Es el... No. Ya me metí a... Pero el correo. Creo. Ok. ¿Alguien puede decirme de qué se escucha esto? ¿Cualquiera? Solo de verificar cuál es el sonido que estamos escuchando. Este que viene aquí, el número 6. ¿Qué sonido es ese? Oiga. Como que abriera una puerta. Como que abre una puerta. Abre una puerta. Okay. Jugando.
Como que es una, es unas ruedas. Como que es una ruedas. Algo que tiene dos ruedas y tiene pedales. Riding a bike. Yes, yes. She's riding a bike. She's riding a bike. She is riding a bike. Right. Y vamos a ver el número 7 y el 8. Solo dos nos hacen falta. Seven. ¿Cómo se escuchó? ¿Me escuche? ¿Cómo lo escucharon? ¿Cómo se escucha eso? ¿Cómo se escucha eso? ¿Están jugando con pelota? ¿Están jugando pelota? Correcto, sí. Correcto, sí. Ajá. Playing tennis. Ajá. She's playing tennis. Playing tennis. Playing tennis. Vamos a ver el último. ¿Qué dice? Seven. Este ya lo hicimos. Eight. ¿Escuchamos el eight? ¿Lo pudimos escuchar o no? Vamos a ver el late. Hey. Escuchen. Hey. Hey. ¿Qué escuchan? Hey. Pues se oye como un murmullo y como que le hace. Sí, ¿vamos a ir otra vez? Hey. Va caminando. Va caminando, sí. ¿Qué más escucha? Ahí se oye como una. Una máquina o algo, ¿no? Que está. Haciendo exercise. O exercise también puede ser que esté haciendo ejercicio. Entonces, Mary. Sí. She's typing. She's typing. Está escribiendo a máquina. Es lo que está haciendo ahí. Ok, entonces tenemos la primera, dice what's Mary doing? Digamos, she's driving. Driving. She's driving. Yes. La segunda dice what's Mary doing? She's swimming. She's swimming. She's swimming. Y la tercera dice what's Mary doing? She's having lunch. She's having lunch. Very good. La cuarta dice, what's Mary doing? She's watching television. She's watching television. Very good.
La quinta dice, what's Mary doing? She's dancing. She's dancing. La sexta, what's Mary doing? She's riding a bike. She's riding a bike. 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 Muy bien. Número siete dice, what's Mary doing? Y la respuesta es, she's playing tennis. She's playing tennis. Very good. La número ocho dice, what's Mary doing? She's typing. She's typing. Okay. Vamos a submit y vamos a ver cuál sacamos mala. Sacamos una mala. Vamos a ver cuál es. She's having lunch. Okay. She's having lunch. Ok, vamos a poner el punto, tal vez el punto no le gusta. ¿No le gustó? Entonces, ¿cuál es la que le gusta? ¿Esa no le gusta? Ah, deje ver. Deje ver. Having lunch. Posiblemente es donde gusta. Ya lo tengo. Vamos a ver si. A veces la apóstrofe no le gusta. Me gusta. No, en este caso, she is having lunch. Okay. Tal vez no puedo mañana. She's having lunch. Si le gusta esa, ¿no? No. No le gusta ni una. ¿Listo? Okay, no. Okay. Entonces, she's eating. She's eating. Eso es lo que le gusta, ¿no? She's having lunch, she's eating. ¿No le gustó? Yes. ¿No le gusta? Tampoco. ¿Qué? No. No le gusta. She's eating. ¿Estaría lavando trastes? Déjeme ver. Eating, ¿no? Vamos a ver si le gusta. She is eating. She is eating. Vamos a ver si le gusta esa. ¿Esa le gustó? She is eating. ¿Le gustó esa? She is eating. Ok, entonces esa es la... This is 5:13. She's driving, she's swimming, she's eating, she's watching television, she's dancing, she's riding a bike, and she's playing tennis and she's typing. Esa sería la respuesta a eso. ¿Ya las tienen? No, la 3 no la pude copiar. Ok, ahí está la 3.
teacher, por si me corta la señal, está cayendo una gran tormenta aquí con mi casa. Sí, está lloviendo muy fuerte. Teacher, sí. Good evening. Just what? Sí, dígame. No me había podido conectar porque no puede entrar a la clase. Ok, pero ya se conectó. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, ya vio los ejercicios que hicimos. Ok, entonces ese es el ejercicio 513. Ahora tenemos Reading Friends Across Continent. Tenemos esta lectura que hacer para poder hacer este ejercicio. Sí. Entonces vamos a hacer esta lectura, reading. La vamos a hacer en... La tengo yo en Word. La vamos a ver en Word para que puedan ustedes leerla. Just a second. Deje ver dónde está. Un segundo. Ok. Un segundo. Friends Across the Country. Okay, se la voy a compartir en este momento para que ustedes puedan verla, okay? Y la podamos leer. No se mojaron, ¿verdad? No, pero ya viene una gran tormenta otra vez. ¿Otra vez? Oh my goodness. Pensé que una era suficiente. Papito Dios nos quiere mandar bastante agua. Y quiere que tengamos mucha agua. Ok, esta es una conversación entre Katio y Meg. Katio dice, hi Meg. Y Meg dice, what are you doing? Y Katio contesta, I am sitting on my bed with my laptop computer. Estoy sentada en mi cama con mi laptop. I'm doing my homework, dice. Esto, I am doing my homework, estoy haciendo mi tarea. Luego dice Mega, what are you working on? ¿En qué estás trabajando? Y Katio le dice, I am writing an essay. I'm writing an essay for Spanish class. Estoy escribiendo un ensayo para la clase de español. Le pregunta, ¿puedes chatear? Can you chat? Y dice Katia, for a moment, where are you? ¿Dónde estás? Hola, Katia. Hola. Y dice Meg, I am in an internet cafe with my friend Carmen. Estoy en un café en internet con mi amiga Carmen. I'm having a coffee and she's reading a magazine. Estoy tomando mi café y ella está leyendo una magazine. How is your family? ¿Cómo está tu familia? They're all fine. Todos están bien. My father is working outside. Mi papá está trabajando afuera. He's mowing the lawn. Mowing quiere decir cortando el césped. Esto. Mowing the lawn. Esto es cortando el césped. My mother is out shopping. Qué bien, ¿verdad? Mi mamá está afuera. Fue a comprar. Se fue de compras. Where is your brother? Le pregunta Meg. Meg, where is your brother? Le contesta, John, not home. John's not home. He's playing soccer in the park. Juan no está en la casa. Está jugando
va de un pie en el parque. Oh, wait. Oh, espera. My mother is home. Mi mamá está en la casa. Voy por aquí. My mother. Acá. My mother is home. She's calling me. Voy por aquí. She's calling me. I have to go. Tengo que irme. Dice Meg. Okay, bye. Y le dice Katy, bye. Se despide Katy de Meg, ¿verdad? Y ahí termina el diálogo. Entonces, lo vamos a leer, el diálogo. Cada uno de nosotros lo va a leer. Y vamos a hacer una prueba o un ensayo acerca del diálogo, ¿ok? Entonces, va a empezar Natalie y Darlene Ventura leyendo el diálogo. ¿Y por qué yo? Si yo estaba tranquila, dice Darlene. ¿Por qué? Ok, vamos a ver. Una vez empieza Natalie y la otra vez empieza Darlene. Empieza usted, Natalie. Hola, teacher. Hola. Mire, bueno, no escuché porque está cayendo una gran tormenta, pero medio lo leí, ahí yo. Ok, muy bien. Ajá. Bueno. Hey, Natalia. Hi, darling. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm reading an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute, what are you? I am ahí ya me perdí, teacher. Ok, aquí dice I am in an internet café. I am in internet café. Ajá. With my friend Carmen. Muy bien. I am having coffee and she's reading a magazine. How is your family? Okay. There, I'm fine. My father working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John, not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Good, excellent. Good job. Oh, my goodness. Se oyó bien. Muy bien. Ahora cambiamos de lugar. Hi, Natalie. What are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer in doing my homework. What are you working on? I am reading an essay for a Spanish class. Bien. Can you chat? For a minute, where are you? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are fine. Fine. They are fine.
My father worrying. Working. Ocean. Hey, mowing day long. My mother is out shopping. Out shopping. Out shopping. Where's your brother? John not home. He is playing soccer in the park. While my mother is home, she is guiding me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, very good. I have to go. Yes, very good. Excellent. Good job. You guys did a good job. Wonderful job. Felicitaciones. Congratulations. Okay. Buena lectura. Okay, Irma Hernández. Ah, no, Irma está, está donde está lloviendo, ¿ah? ¿Ah? No se preocupe, Irma. Stephanie Murgas lo va a leer con Clemencia Sánchez. Hi. Aquí está escuchando, pero no escucho nada. No escucha nada. Me está cayendo una gran tormenta. Oh. No sé si, pero voy a intentar escuchar, a ver si escucho, tengo auriculares. Hi, Clemencia. What are you doing? I am sitting on my bed while my laptop computer. I am my homework. Matt, what are you working on? No, ese, I'm doing my homework. Ahí terminaba y luego ella le va a preguntar a usted, uh-huh. What are you working on? What are you working on? I am writing an essay for a Spanish class. Okay. Can you chat? For a muted, a mute mean. Minute. For a minute, where are you? Muy bien. I am in an internet cafe with my friend Carmen. With my friend Carmen. ¿Cómo dijo? With my friend Carmen. With my friend Carmen in the having coffee and cheese ready and Magani dice, teacher. Magazine. Magazine, who is your family? Oh, where is your family? Uh-huh. There are fine. My father's working housing. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, why my mother is home. She's calling me. I had to go. Okay, bye. Bye. Bye, very good. Excelente, good job. Good. Ustedes están haciendo, se están haciendo muy buenas en el inglés. Ahora cambien de papel. Vaya. Hi, Jocelyn, ¿verdad? Sí. What are you doing? I am, ¿cómo se dice ahí, teacher? I am sitting. Sitting, yes, sitting on my bed. Sitting on my bed
why my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I am writing an essay for is. ¿Cómo? I am writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a unit, where are you? May I am in the internet coffee with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are fine. My father working. Teacher, ¿cómo pronuncia esa palabra? Outside. Outside, he's knowing the law. My mother is out shopping. Out shopping, yes. Out shopping. Where's your brother? John, no home. She playing soccer in the park. On why? My mother is home. She's calling my help to you. Okay, bye. Bye, very good. Bye. Excelente, good job. Oh my goodness. Están haciendo demasiado buenas ustedes en eso. Entonces ya tenemos a, ya le dio Clemencia, ya le dio Darlene, Stephanie Murgas. Natalie ya leyó, ¿verdad? Y leyó, nos falta, ¿verdad? Maritza. Irma, no sé yo si puede leer porque no sé yo si está mojando o no, pero vamos a terminar la plataforma. Ya estamos listos para la plataforma. Vamos a terminarla, ¿ok? La plataforma es el. Esto que está aquí. Entonces, vamos a oír la conversación. Listen to and read the conversation, then respond with the name of the person doing the activity. Vamos a escucharla y vamos a ver quién está haciendo la actividad, ¿ok? Ese es el mismo audio que estamos escuchando ahí. Reading. Friends across the continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the US. She is studying in Mexico. Kathy is in the US. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? Sitting on my bed with my laptop computer, I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? Brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me.
I have to go. Okay, bye. Bye. Bye bye. Okay, entonces, who is writing an essay? ¿Quién está escribiendo el ensayo? Kathy O'Brien, Megan Martin, John O'Brien, Kathy's mother, Kathy's father, or Carmen? Kathy O'Brien. Kathy O'Brien. Okay. And who is having coffee? ¿Quién está tomando café? Mega. Mega Martin. Okay. And who is reading the magazine? ¿Quién está leyendo the magazine? Carmen. Carmen. Carmen? Yes. And who is working outside? ¿Quién está trabajando afuera? Kathy's and the father's. Kathy's father, ¿verdad? Kathy's father. And who is shopping? Kathy's mother. Kathy's mother. Yes. And who is playing soccer? John of Chavian. Chavian? Yes. John O'Brien, ¿verdad? Okay. John O'Brien. Entonces tenemos la primera, tenemos who is writing an essay, Kathy O'Brien. Who is having coffee, Mega Martin. Who is reading a magazine, Carmen. Who is working outside? Kathy's father. Who is shopping? Kathy's mother. And who is playing soccer? John O'Brien. ¿Las tenemos todas? Yes. Yes. Okay. Vamos a ver si estamos bien o nos equivocamos en alguno. No. Oh. Wow, my goodness. Oh, my goodness. Todas están bien. Excelente. Buen trabajo. Entonces, ahí terminamos la plataforma. Espero que todos hayan, lleguen hasta aquí en la plataforma, ¿ok? Porque no se vaya a quedar ninguno. No va a quedar ninguno. Ya tenemos la respuesta de todos. Solo es de ir a la plataforma y contestarla. ¿Ok? Entonces, me falta de lectura, me falta Maritza, me falta Flor Rivas. Vamos a Flor ya se está durmiendo. Llegando, va, ya llega dormida. Porque voy llegando, me mojé. Ay, Dios. Nosotros aquí también nos mojamos. Sí. Ok. Entonces, Maritza y Flor Rivas. Vamos a, voy a poner el diálogo. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Dónde encargar? Pupusas, pues. No encuentro yo. Yo no quiero. Yo sí quiero, pupusas. Unas revueltas. Ok. Dale pupusas. Pupusas. Empieza Flor Rivas. Vaya, voy a leer. Andé a encargarlas primero, Ale. Cuatro, por favor. Yo no quiero. No, dice, Jesús, hear me, así. No, usted va a decir el nombre de la otra persona con la que está hablando. No, ¿quién está hablando? Entonces, ¿quién empieza? Usted comienza, pero usted dice hi y le dice el nombre de Maritza. Hi, Maritza. Hi, Maritza. What are you doing? I am sitting on me and me
Bill with me. Laptop. Computer. Puchica, qué largo. Agenda. Largo. Me. Homework. Algo así. Homework, yes. What are you working on? I'm waiting. SI for Spanish class. Muy bien. Can you tap? For a minute, we are due. I am in an internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee and she's reading a magazine. How is your family? Muy bien. Al final, mi father's working outside. Mowing the little me. Me falta. Yes. Writing a magazine. Is your family? No, eso no. No es eso. No, la de abajo es. Ay, me equivoqué. Okay. Dígale que la vaya a comprar y ya es todo. Ay, Dios, y entonces, anda, el pan va a ir a comprar. Vaya. ¿Quién? Lo siento, que. Okay. No, está bien. Empiece donde they're all fine. Empiece de aquí. Vaya. They are fine. Ajá. My father's working outside. Muy bien. He's mowing. Allow me. My mother is home shopping. Muy bien. Ahí. Where you are there? Voy yo. Sí. John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, why my mother is home? She is calling me. He have to do. Okay, bye. Bien, excelente. Okay. Ahora, den vuelta. Ahora empieza su compañera. Hi. Empieza Maritza. Hi, Flor. What are you doing? What are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you worrying on? I am writing and I'm sorry for a Spanish class. Can you chat? Minute, where are you? ¿Por dónde era yo? Ya me perdí. No, aquí va. Perdí. Aquí va. Por minuto. 4 minutes, where are you?
No, ¿dónde está? No, ah, no. No, no, espérame, ya, ya, ya. No, espérame, ya, ya. La pupusa, la pupusa. Allá en internet, coffee with me, friend Carmen. Allá en coffee and chase. Writings, message, or is you family? Okay. They are all five. My father working inside. He's knowing the law. My mother is out shopping. What are you, brother? What are you, brother? John not home. He's playing in the park. Oh, hey, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Hey. Bye. Okay, very good. Eso no estuvo tan malo, ¿verdad? Bye, 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 bye. No estuvo tan malo. Eso lo hizo bien. Excelente. Bye, bye, bye. Bye, 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 y es todo. Excelente, muy bien, buen trabajo. Solo nos queda Irma Hernández de la lectura. Abigail, Abigail, no, solo, no sé si ahí está Abigail. Sí. ¿Cómo está Abigail? ¿Está enfermita? ¿No? Ok, entonces hasta ahí nos vamos a quedar porque Abigail y parece que no está ahí y Lizeth Carrillo no sé si está ahí tampoco. A ver sí, qué. Aquí. Ahí está. Ok, entonces Irma Hernández, ¿puede hacer la lectura o no? Trataré. Ok, entonces vamos a ver. Hoy es jueves, mañana es el último día que tenemos, ¿verdad? Entonces, o sea, si quieren lo dejamos para mañana, para que ya quedemos ahí. ¿Estamos ahí bien? Entonces, o sea, lo dejamos para mañana. Y el examen mañana lo más cerca. ¿Perdón? Dígame, Abigail, no lo escuché. No, no fui yo. Teacher, Stephanie. Oh, Stephanie, perdón, Stephanie, sí. Una pregunta. Mañana vamos a hacer el examen. Sí, mañana vamos a hacer el examen, lo vamos a hacer todos juntos. Sí, una pregunta. Fíjense que en el otro grupo nos estábamos fijando de que ya les estaban dando como el diploma. Si ya terminaron la plataforma, sí. Si ya terminaron el examen y todo ya está completo, ya les pueden dar el diploma. ¿Usted ya terminó la plataforma? No. ¿Y qué es lo que les hace falta? ¿Solo el examen final? Solo el examen. Entonces ya casi está. Y el examen es casi todos los ejercicios que hemos estado haciendo, así que no va a haber ningún problema. Mañana al terminar el examen, ya podemos recibir ya el diploma. Vaya. Ok. Thank you, teacher. No, gracias a usted por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Ok. Entonces, good night. No. And I see you tomorrow. Okay. Good night. Ajá, sí, Talina. Espérense, Talina tiene una pregunta. ¿Talina? No. Oh, okay. Okay, bye. Have a good night. Goodbye.